Este fin de semana se reunirá todos los ejecutivos de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Luego, orgánicamente, definirán cuándo se lleva el ampliado de presidentes. Sí, justamente nosotros tenemos reunión este fin de semana de todos los ejecutivos de la FEJUV, de todos los distritos, y ahí vamos a tocar este tema, el tema orgánico del Congreso, porque nosotros somos respetuosos y orgánicos y siempre respetamos el estatuto orgánico. Entonces ahí vamos a analizar y ver para cuándo convocamos a un ampliado de presidentes a nivel del Alto, y son ellos los que son la máxima instancia que definen cuándo y cómo se va a realizar este tipo de eventos como es ampliados y congreso. Lo que se hace es, en cada distrito se eligen comisiones de poderes, o sea, un titular, un suplente por distrito, ¿no? Eso es en forma consensuada, pero en ampliado, no como los disidentes o los expulsados que dicen que ellos son a dedo, nombran a dedo, inclusive de base, no. Aquí se cumple orgánicamente, son los presidentes los que tienen que ir a la comisión de poderes. Eso sí, para ser congresista tiene que ir dos de base y dos del directorio, es diferente, ¿no? Con Rolando Huanca nada tenemos que ver, ya que es el primero y además fue expulsado de su propio distrito. Así lo afirmó Víctor Parihuancollo, secretario de organización de la FEJUV El Alto. Nosotros estamos con el 99% de presidentes. El 1% prácticamente no vamos a someternos a ese 1%. Es más, Rolando Huanca ha sido expulsado por el Tribunal de Honor. Entonces no puede jugar ni ir a asambleas a ninguna. Todos sus actos quedan nulos. Es más, Rolando Huanca ha sido expulsado de su mismo distrito.